Amigas y amigos, los mexicanos siempre nos hemos distinguido por ser un pueblo unido y solidario, sobre todo haciendo frente a las adversidades y los desastres naturales, priorizando la vida y la seguridad de nuestra gente. Los duranguenses estamos atentos y listos para hacer la parte que nos toca en auxilio de nuestras hermanas y hermanos de Guerrero, quienes están en una situación muy complicada debido al impacto del huracán Otis. Por eso, he instruido a mi equipo de gabinete priorizar la localización de los duranguenses para su atención y traslado a casa, enviando una brigada de rescate con equipos especializados para ayudar a dar con ellos y también enviaremos medicamentos e insumos médicos. Si ustedes tienen algún familiar o conocido duranguense que esté en Guerrero, por favor repórtenlo a este número de celular. A partir de las próximas horas, el gobierno del estado instalará centros de acopio de alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, cobertores, entre otros, para apoyar a quienes hoy nos necesitan. En tiempos duros debe prevalecer la humanidad y nuestra solidaridad. Desde acá enviamos nuestras oraciones y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para poder ayudar. Gobierno del Estado de Durango.